Hoy, a nivel de la opinión pública, existe prácticamente una aclamación por unanimidad de represión. Y ahí está entonces la finalidad de este experimento de laboratorio sociológico, típicamente masónico, de manipulación de masas a través del método hegeliano acción. Reacción. Ayer vimos episodios verdaderamente criminales, efectuados por los productos humanoides del perverso, cuán corrupto fraude amplio. Ayer vimos un criminal arrojar una garrafa de 13 kilos sobre un conjunto de seres humanos y hasta de un perrito, al cual también golpeó. Evidentemente, el humanoide, pese a tener muy disminuido su poder, su capacidad de abstracción, sabe que una garrafa tirada de esa altura es un objeto letal. Quiso y realizó la acción con contenido letal. Allí, sin duda, tenemos una clara tentativa de homicidio. Se registró a través de los medios tecnológicos y se difundió en todos los medios. Ayer, si no efectuáramos este análisis profundo del sentido que tiene el fenómeno sociológico que experimentamos en el día de ayer, podríamos caer en el error conceptual de que estamos frente a un Estado fallido, de que estamos frente a un presidente de la República totalmente desbordado por la situación de criminalidad. Podríamos caer en la adjetivación de ineptitud con respecto al presidente, lo cual sería equivocado. Sí sería acertado con respecto al ministro del Interior, pero en definitiva, como cumple órdenes, no importa mucho su capacidad intelectual. Y las órdenes que cumple son precisamente la de generar terrorismo de Estado por omisión. Yo quiero ser muy claro en esta audición, que además está siendo filmada. Yo acuso públicamente al doctor Vázquez, que hoy está lamiendo el trasero de los banqueros españoles estafadores y de los oligarcas estafadores españoles. Lo decimos con conocimiento de causa, ¿verdad? Sabemos de las estafas banqueras de España, podemos profundizar en ello. Hemos traído material de la propia España para leerlo, para estar interiorizado. Y al tiempo que va a vender al país, al sistema financiero privado, al tiempo que va a buscar endeudar al país para crear la infraestructura para que UPM pueda expoliar nuestros recursos naturales, el objetivo es generar un estado psicológico de terror para que por aclamación, para que por aclamación, como está sucediendo hoy en la masa, en el conglomerado social uruguayo, se pida represión. Se pida inclusive que las Fuerzas Armadas salgan nuevamente a la calle para dar seguridad. Este es un trabajo goebbeliano, este es un trabajo nazifascista de preparación de las masas. Que sean las masas las que pidan determinado método fascista. Claro, previamente hay una actividad dolosa de terrorismo de Estado por omisión. Es decir, no cumplir con el artículo 168, numeral primero de la Constitución, y establecer un clima de orden y tranquilidad en el país para que precisamente cunda el estado psicosocial de terror.
y se, en definitiva, obtenga la aclamación de la represión. Hoy es una audición dedicada entonces a estudiar la perversidad de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio, esta fuerza corrupta que ha vaciado las empresas públicas, que ha hecho negociados de todo tipo, obviamente de carácter criminales, en la que se han enriquecido muchos integrantes de la burocracia fraude amplista, en la que se han copado instituciones privadas para hacer negocios familiares, como el caso de la Española, ¿verdad? Un feudo de la familia Vázquez y otros connotados masones. Estamos entonces haciendo la descripción de la perversidad. No podríamos dejar de lado, en esta descripción de la perversidad, del doble discurso inmoral, de la doble práctica inmoral, si no nos refiriéramos que al mismo tiempo que Vázquez lame traseros plutócratas en el primer mundo, Miranda, mintiéndole a los fraudeamplistas, ejerciendo la peor demagogia, que además en el caso de su persona se ve potenciada porque él escala políticamente en función de la muerte de su padre a manos del terrorismo de Estado, pero forma parte de una fuerza política que es terrorista de Estado y que le sirve al mismo amo que mató al padre. Es decir, traición total y absoluta, no solamente ideológica, sino también personal. Sale a mentirle a la tribuna fraudeamplista, sale a engañar a la tribuna fraudeamplista con un discurso con matices ideológicos de izquierda, prometiendo o alentando la utopía que sabe perfectamente bien que el responsable de haberla traicionado, entregado y frustrado es su jefe, su líder, que claramente y paradójicamente está haciendo todo lo contrario a lo que él dice en el Congreso fraudeamplista. Está entregando al país conjuntamente con el hombre del sistema financiero internacional, con el hombre más incongruente, más incoherente y más traidor que tenga el país desde el punto de vista ideológico, que es Danilo Astori. Por eso debemos analizar el fenómeno sociológico de ayer, que no es simplemente la suspensión del clásico. No, no. Es la vidriera de un evento masivo por el cual se induce al pueblo uruguayo a pedir represión. Y el pueblo uruguayo en realidad no debe pedir represión. El pueblo uruguayo debe hacer un análisis muy profundo de las causas que generan estos fenómenos. Las causas que generan estos fenómenos son causas profundas, refieren a lo estructural. Por eso todas las alocuciones que puedan hacer los sujetos vinculados al fútbol son parciales y son superfluas. En realidad, el fraude amplio se encargó, con su política perversa, de generar productos sociales, verdaderos humanoides, que son capaces de actos criminales y vandálicos contra sus pares. No piensen que el puestero de la Ámsterdam es Bayer Monsanto, o Chevron, o Botín, al que hoy está alcahueteando Vázquez. No, no, es también un trabajador. Sufre las consecuencias del modelo. El que se beneficia del modelo es UPM. El que se beneficia del modelo es Botín. El que se beneficia del modelo es la banca privada internacional. Ese es el cometido de Astori
y Vázquez, entregarnos. Pero para que esa entrega sea segura, y fíjense lo paradójico del discurso de estos corruptos entreguistas, cuando hablan de las inversiones extranjeras, lo que van a ofrecerle a los gringos plutócratas es seguridad. Se llenan la boca con seguridad, pero en el Uruguay son terroristas de Estado por omisión. Permiten que libremente el pueblo quede a merced de la criminalidad que ellos mismos, con ese modelo de exclusión, con ese modelo de reprimarización económica, están generando. Con ese modelo que destruyó la educación uruguaya. Que destruyó la educación uruguaya. Vamos a ser bien claros. No existe la educación. De los centros de educación públicos y privados del Uruguay salen burros. Que quede bien claro. Miren que tengo un nieto estudiando en un instituto privado. Sale burro. Eso es lo que logran Tabaré Vázquez, Bonomi, Astori y la Asociación para Delinquir. Porque a los burros se les puede manipular con experimentos masónicos como este que vivimos ayer, para que los burros aclamemos represión. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es pegarle una patada a los facilitadores de la oligarquía, a los que generan las experiencias de laboratorio para manipularnos y manejarnos. Eso deberíamos hacer. Y a eso enfoca este análisis muy sui generis en los medios de comunicación nacional. Ustedes van a seguir escuchando, y sobre todo a los políticos del nuevo orden mundial, a los alcahuetes bancados por las corporaciones, palo y represión. Son los mismos que votaron las leyes que destruyeron la familia, que destruyeron la educación, que generaron campos de concentración, que facilitaron las estafas gubernamentales empresariales, como la regasificadora, como Alur. Son los que utilizan el Banco República con sus directores para bancar empresarios estafadores que dejan a miles de seres humanos sin trabajo. Destruyeron la familia. Se encargaron de una legislación que atacó las bases morales y axiológicas de la familia. Pervirtieron la sociedad. Generaron las familias monoparentales, donde el niño no tiene padre, donde el niño a veces no tiene madre, donde el niño a veces tiene una confusión brutal. ¿Quién es papá y quién es mamá? Alentaron que estuvieran en las calles con el asistencialismo del Banco Mundial, de ese agente de la banca privada anglosajona sionista masónica, la misma que dicta qué tipo de educación se le va a dar a los gurises, para que después los gurises terminan como vimos ayer. Fracturaron la sociedad. Tienen una burguesía que vive en una nube de falacia, porque la marginalidad, la fractura social, la exclusión de la que tanto habló Lesker en el libro que lo tengo en mi biblioteca, y sin embargo, Lesker, ¿cuánto colaboraste ahora en la exclusión? ¿Cómo ha colaborado la izquierda en fracturar al país y tener a los gringos oligarcas de UPM bien cuidados y alcahueteados, al punto tal de que recuerden que Vázquez habló de traer a los marines de Estados Unidos para defender UPM? Y no puede controlar el estadio. No, Vázquez, sos agente de la CIA, sos masón, has creado un imperio en la española. Le has entregado prácticamente el monopolio del transporte a tu compañero masón, que ahora lo tenés paseando contigo en España y haciendo negocios a Salgado. No, Mujica, fuiste a hacer negocio con el fútbol. Protegen a Paco Casal, protegieron criminalmente a Paco Casal con la privatización de la DGI.
crearon una maquinaria de impunidad con el fiscal general inconstitucional a la cabeza de esa maquinaria de impunidad, generando terror también en el Ministerio Público, donde hay varias fiscales que están internadas por no soportar la presión. Los conozco, muchachos, los conozco. Yo estuve dentro del Frente Amplio. Yo soy cuña del mismo palo. Por eso puedo tener este discurso. Obviamente que Mieres nunca le va a hablar así. Obviamente que la calle no le va a hablar así. Obviamente que la Rañaga no le va a hablar así. Obviamente que Bordaberry no le va a hablar así. Si son colaboradores de ustedes. Si ellos saben que Vázquez ha sido el articulador más eficiente de los distintos vectores de poder plutocrático. Es un articulador histórico en el país. Y todavía tiene el privilegio de contar con un aparato sindical, burocrático, corrupto, que alecciona a las masas, operando como un verdadero arriero, llevando a la majada al degolladero. Es muy difícil luchar contra esta conjunción de fuerzas que logra sintetizar este articulador que es el doctor Vázquez. Lo de ayer, amigos, no fue un acto de Estado fallido. No. No se coman la pastilla, como se dice en el fútbol. Lo de ayer fue un acto de experimentación sociológica, política, muy pensado. Es inducir a las masas para que las masas pidan palo y represión. Para que las masas pierdan de vista los fenómenos causales, profundos, estructurales, y se conformen, como inmediatamente salió la Rañaga a pedir las Fuerzas Armadas, y no busquen las modificaciones estructurales, la revolución estructural. ¿Saben qué? Yo quiero ser bien claro en esto. Yo estoy de acuerdo que hay que parar el terrorismo de Estado por omisión que llevan adelante Vázquez y Bonomi. Por lo tanto, hay que darle seguridad al pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo no puede estar merced a la criminalidad. Ahora bien, esa medida efectista de darle seguridad al pueblo uruguayo solamente se justifica políticamente y moralmente si es acompañada con las reformas estructurales. Y además, si se le da seguridad también en otro aspecto, en la inseguridad que crea la delincuencia gubernamental empresarial. Quiero ser gráfico. Si la Rañaga pide al ejército, al FUSNA, para cuidar el evento del clásico, yo estaría dispuesto a decirle a la Rañaga, a Bordaberry, al propio Vázquez, sí, de acuerdo, movilicemos a las Fuerzas Armadas en una parte para el estadio, pero al mismo momento que las tanquetas llegan al estadio, que las tanquetas vengan a los bancos, a las empresas, a los coimeros, a todos estos estudios que andan por acá, por la Ciudad Vieja, que armaron la estafa de la regasificadora. Créanme, amigos, si esa es la forma de proceder, yo caso la bandera nacional, me subo a la tanqueta y no arranco para el estadio, que para el estadio arranque otro, arranque la Rañaga, Bordaberry, Vázquez, Mieres, la calle, arriba las tanquetas. A mí déjenme con las tanquetas y déjenme que me meta, yo creo que iría primero que nada al despacho de Vázquez.
A mí me gustaría entrar primero en torre ejecutiva, ¿saben? Donde se hizo la reunión de seguridad. Porque me da la impresión que si yo pongo micrófonos y cámaras en la torre ejecutiva, ahí sí que le pego duro al tema de la inseguridad.